Hola, buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta última sesión de nuestro seminario internacional en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Acceso a la justicia desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Nos hemos visto las últimas 4 semanas a esta hora con personas de diferentes países de América Latina, de diferentes pueblos indígenas y bueno, hemos aprendido muchísimo en cada una de nuestras sesiones y el día de hoy tendremos nuestra sesión de cierre a quienes están participando en el Zoom como parte de las personas inscritas del seminario. Les pido que al final nos quedemos para ver algunos detalles del certificado. Y a las personas que están en Facebook, igualmente sean bienvenidas. Les invitamos a que puedan plantear sus preguntas y comentarios más adelante. Y el día de hoy, para empezar este evento, nos acompaña el Tata Ovidio López Julián. Él es representante de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica y él estará como moderador de este evento. Le damos la más bienvenida, la más cordial bienvenida, Tata. Adelante, puede tomar la palabra. ¿Puede activar su micrófono? Listo. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanas. Espero que el creador y formador nos esté acompañando a todos y nos transmita sus energías para la reunión del día de hoy, para este importante evento, que tal como lo decía la hermana, es la última sesión de las jornadas de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El día de hoy nos convoca el tema Justicia Ancestral y Estándares Internacionales. El objetivo de este tema es comprender las bases para la implementación de la justicia ancestral. En este espacio nos estarán ofreciendo sus saberes y conocimientos el Tata Paulino Nájera Rivera, del pueblo Brora, y que es miembro del Consejo de Mayores y Mayoras, justamente del pueblo Brora. Nos acompaña la hermana, la mamá Liliana Pechene Muelas, del pueblo Misak de Huampía, ubicado en el Valle del Cauca, en Colombia, así como el Tata Samuel Flores Cruz, del pueblo Ayú Escota, perteneciente a la Marca Quita de la Nación Garagara, y que es secretario permanente del Tribunal de Justicia Ordinario Campesino del Estado Plurinacional de Bolivia. Así es que los hermanos y las hermanas nos estarán compartiendo sus saberes y sus conocimientos. Y después de que cada uno de ellos nos regale esos conocimientos y saberes, o durante sus mismas presentaciones, todas y todos están invitados a hacernos llegar sus preguntas mediante el chat de Zoom o el chat de Facebook. Y ahí pues estarán siendo contestados. Y por favor, les pedimos que nos escriban de qué país, en qué país están, al pueblo que pertenece, y si y a quién va dirigida su pregunta, o si la pregunta va dirigida a todos. Así es que bienvenidos y bienvenidas todos ustedes. Y la primera exposición estará a cargo del Tata Paulino Nájera Rivera, como dije anteriormente, del Consejo de Mayores y Mayoras Broran, en el país de Costa Rica. Así que, hermano Paulino, tiene la palabra. Bueno, tengan muy buenas tardes todos y todas, hermanos y hermanas de todo el centro
y Sur y todos los que están conectados en diferentes lugares. Tenemos la bendición hoy de la lluvia que nos está por todos lados, acá llegando. Puede hacer un poquito de interrupción. Esperamos que sea dadivosa como siempre con nosotros para conversar un momento sobre este tema tan importante, tan interesante, como es la justicia ancestral o la justicia en sí de lo que nuestros pueblos originarios han tenido por historia, desde cómo hubo tiempos, ya hace mucho tiempo, pues hace muchos años, nuestros pueblos tenían una forma quizás diferenciada a la forma de que actualmente pues, se plantea. Y creo que eso nos hace hoy por hoy reflexionar mucho cómo fue nuestros tiempos, inclusive los nuestros, hablamos de 60 años atrás, cómo era que se aplicaba esta situación, pero también hay algo mucho más importante de aplicar la justicia, cómo se prevenía para llegar a un punto ya de acceder a una justicia. Entendamos que había toda una formación o había formas de respeto que nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros papás, nuestros mamás nos enseñaron. Quizás somos de esa parte generacional todavía, y escuchar a esos abuelos que se fueron, cómo era también su forma de vida. Para muchos quizás era muy severo, y hoy si lo vemos, quizás muchos de nuestros padres, abuelos y todo eso, quizás estuvieran en una cárcel, quizás porque se entendía que sobrepasaban los límites para que nosotros o sus generaciones tuvieran cuidados y respeto. Pero simple y sencillamente había veces que pues, nosotros como seres humanos tenemos que entender o comprender, y muchas veces tienen que tocarnos las fibras, como dicen, muy a lo profundo, porque si bien es cierto, era fuerte los castigos, pero también te enseñaban a a meditar. Y hoy por hoy, cuando ya tenemos una cierta edad, nos damos cuenta de que quizás esas exigencias que nos dieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, pues era una formación muy, muy importante para nosotros, que al día de hoy todavía seguimos transmitiéndola a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque realmente si queremos nuestros hijos, si queremos nuestra familia, si queremos nuestras generaciones, debemos de hablarle muchas veces con claridad y fuerte. Ahora, pues el sistema, como todo lo reitero, pues ha cambiado. Ahora es más hablar, más hablar, más hablar, más conversación, más conversación, más conversación. Pero hoy vemos que hay límites que ya se han sobrepasado, ¿no? Que el niño no, el hijo no tiene respeto. Y están pasando casos a nivel del mundo muy fuertes, muy, muy duros. Y que desgraciadamente esas situaciones dañan una sociedad. Entonces,
y ya una persona de cierta edad, de 10, 15, 20 años, ya es poco lo que se puede hacer. Y esto adicional, vienen situaciones que en la situación moderna implanta para nosotros como pueblos indígenas, como son muchas instancias institucionales en el cual te dicen casi que la fórmula para crecer una familia, casi la fórmula que te dicen que para crecer tal cosa, y no es cierto. No, yo como padre, abuelo, comento con muchos, no hay fórmulas, sencillamente hay que vivirla, hay que transmitirla, pero hay que ser ejemplo para eso, porque pues no puedes hablar o puedes hablar mucho, pero los hechos son los que cuentan. Y eso yo creo que es parte de lo que muchas veces hemos perdido, esa situación, porque ya cuando se llegaba a una situación de la implementación de la justicia, nos contaban nuestros abuelos, nuestros anteriores tla, que cómo se veía esta situación. En mi pueblo, el pueblo Urorán, el pueblo Terrabá, nos contaban que habían jefes, le llamaban jefes de paz, que eran las personas que iban por el pueblo, viendo o sencillamente visitando las casas para transmitir, o para ver si había alguna situación de problema. Habían situaciones que se daban en el hogar, iban haciendo correcciones, o sencillamente, si el chico o la chica andaba libre por la calle, entonces iba a preguntar por qué ese niño, esa persona andaba, porque recordemos que para esa época, bueno, caso Costa Rica, todavía un chico, en épocas muy recientes, todavía a los 20 años no alcanzaba su edad madura, o su mayoría de edad, como decimos ahora, a los 18 años. Y esto, ahora se corta 2 años más, pero ese hombre iba a visitar a las familias. Esa persona del pueblo iba hasta ahí. Había también situaciones de que se daba en el pueblo como orden, y esa persona se encargaba de ir a visitar. Había que chapear los caminos, había que chapear, había que hacer limpieza en los cementerios, había que hacer limpieza en las escuelas. Y si ese padre de familia no iba, esa persona estaba autorizada a ir donde él y ponerle una pequeña multa. Bueno, decimos ahora pequeña porque antes una peseta, un colón, pues era un montón de plata. Ahora no. Pero esa persona, y esa persona la llamaban porque tenía que hacerse responsable y pagar eso, descontar eso ante la comunidad. También se tenía, si el caso pues era muy severo, que los casos menores, esos casos menores iban a este señor, y este señor tenía otro equipo en el cual se reunían y ponían una cuota de, y era trabajar en la comunidad. Él tenía que descontar si se robaba una gallina, si se robaba un cerdo, dependía de esto. Y si ya era algo más fuerte, pues esto lo trascendían a otro lugar. Ya salía pues fuera de la comunidad, como era un asesinato, de cosas más graves que había. Entonces eso era una forma de llegar, pero prácticamente viendo y analizando, había ya un espacio, había un espacio que había
recorrido y la persona estaba muy consciente de lo que era bueno y que era malo. En mi niñez, yo recuerdo que nuestros padres trabajaron mucho el respeto hacia el mayor, el respeto hacia las cosas de los demás. Entonces, cualquier cosa que aparecía en la casa, aunque fuera que alguien se lo regalaba a uno, usted tenía que llegar y dar una explicación a la mamá o al papá. Y esto todavía no quedaba tranquilo hasta que viniera la persona que te dio ese objeto, ya, llámese lo que fuera, para verificar si era regalado, si se lo habían obsequiado. Creo que ese respeto, eso se ha perdido. Y es un esfuerzo que hay que seguir haciendo en nuestros pueblos, porque ahí está la llave. Yo creo, pienso yo, de volver a tomar este punto de justicia, de tener acá. Luego, también, como les reitero, era la persona que hacía cualquier daño o se robaba un cerdo, se robaba esto. Esa persona, ese señor del cuerpo de paz, iba a la casa y ya sabían, ya hacían su veredicto, y esa persona tenía que descontar en el pueblo todo esto que le ponían una cuota, le ponían para que él la cancelara. Entonces, hoy por hoy, nosotros como pueblo originario de Morán, hacemos un enorme esfuerzo. Estamos ubicados acá en una zona de Costa Rica. Fuimos un pueblo diezmado por el ingreso de la Interamericana Sur. Pero hoy todavía seguimos en esa lucha permanente. Hoy hemos logrado instalar uno de los a nivel país, uno de los consejos de mayores más consolidados. Y bueno, ha sido un trabajo bien fuerte, porque en Costa Rica pues tenemos varias legislaciones y posiciones también de la parte del Estado. Y hemos hecho una lucha de acuerdo a nuestra legislación especial, convenio 169, declaraciones, ley indígena, para retomar esta parte que es la organización tradicional, como es los mayores. Y de ahí, pues, volver a hacer un trabajo de reconquista de todas estas cosas. Digamos, se ha hablado mucho de todos estos temas, de cómo era, y hemos tenido mucho, mucho apoyo también de los compañeros o compañeras, de los abuelos, abuelas, de los tlala, que nos han contribuido mucho a esa información, en el cual queremos seguir trabajando esta parte, pero sí queremos trabajar mucho esa parte de respeto, porque es la llave de donde inicia todo este proceso de crecimiento de un pueblo. Realmente, no importa que venga el desarrollo, no importa que venga que la persona pueda ir a la universidad, pueda prepararse académicamente muy fuerte, pero si pierde ese vínculo, si pierde ese respeto, si pierde esto, yo creo que vamos perdiendo. Pero si lo logramos estabilizar, ese respeto, si logramos estabilizar, no importa dónde vayas, si tiene que ir a Europa, si tiene que ir a cualquier parte del mundo a estudiar, pero regresa a nuestro pueblo con ese sello de respeto hacia las cosas, hacia todo el entorno, hacia nuestras formas culturales. Yo creo que avanzamos como pueblo originario, y es ahí
lo que quería, pues, un poco compartir con ustedes también este día tan, tan bonito, ver a mi amigo Ovidio, Tata Ovidio, a Liliana, a Sandra y a todo el equipo de Fundación Justicia y Género, que nos permite intercambiar cosas tan bonitas para nuestro pueblo. Así que le dejo la palabra a Tata Ovidio. Muchas gracias, Tata Paulino. Muy importante la experiencia del pueblo Aurora, en todas sus luchas históricas, presentes, y la preparación también que tienen para las luchas futuras. Quisiera recordarles a todas las personas conectadas en todo Ayala que nos pueden hacer llegar sus preguntas o sus comentarios mediante el chat de Zoom, de igual manera en Facebook. Tal como fue anunciado, entonces ahora tengo el gusto de llamar a la palabra a la mamá Liliana Pechené Muelas, del pueblo Misak de Huampía, de Colombia. Hermana Liliana, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes. Qué alegría escucharlos. Para mí, permítanme agradecer a la Fundación por tan notable invitación. Asimismo, a nuestros hermanos y hermanas indígenas de todo el Abyayala. Les saludo desde el sur de Colombia, en el departamento del Cauca. Una hija más del pueblo Misak. Bueno, y respecto al tema, quería un poco compartirles el mismo concepto epistemológico de la justicia. Creo que es uno de los temas que todos deseamos conocer desde las cosmovisiones, desde las culturas indígenas, cómo hemos trabajado y hemos desarrollado tanto ancestralmente como actualmente los procesos de nuestra justicia indígena. Y quisiera resaltar tres aspectos fundamentales desde la mirada del pueblo Misak. Uno es el aspecto del equilibrio, que el equilibrio desde la naturaleza, el equilibrio como seres humanos, el equilibrio de la madre tierra. El segundo, desde la armonía, es decir, cómo nosotros retribuimos ese equilibrio que nos da el resto de seres vivos entre nosotros mismos, como humanos, como culturas. Y el tercero, desde la espiritualidad que nace desde esos mandatos ancestrales que nos fueron dejados a las culturas ancestrales. Muchos somos hijos del sol, hijos de la luna, hijos del mar, hijos de la mama coca, hijos de las estrellas. En nuestro caso, en nuestro pueblo, nosotros somos hijos del agua y son los mandatos naturales que se nos ha otorgado ancestralmente quienes direccionan ese fortalecimiento espiritual, tanto colectivo como individual. Desde estas tres perspectivas, creo que la justicia empieza a jugar un papel importante en los últimos tiempos, pero también un papel desde ese derecho consuetudinario que se nos ha dado a los pueblos ancestrales, desde ese derecho medicinal y desde ese derecho que nace precisamente desde inculcar estos saberes, estos conocimientos ancestrales de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, y sostenerlos a unas nuevas generaciones cambiantes, a unas generaciones que vienen con el ánimo de seguir llevando este legado, pero también entendiendo las diferentes concepciones que tenemos de la vida y la muerte.
que creo que son aspectos fundamentales dentro de nuestros mundos. Cómo interpretamos la vida y cómo interpretamos la muerte, y es algo en lo que he dedicado parte de mi investigación respecto a los conceptos que tenemos de la vida y la muerte en los escenarios de justicia. Y en una primera medida quisiera también decir que son conceptos y son vidas, vivencias, desde este mundo holístico. Este mundo holístico que es finalmente el que tal vez la justicia ordinaria y las justicias transicionales de los estados se les dificulta entrar a este tipo de conocimientos, porque el derecho externo es tácito, el derecho externo es material, el derecho externo es individual, mientras que nuestro derecho es holístico, colectivo y espiritual. También desde esos procedimientos ancestrales, recordemos que nuestros mayores desde esa oralidad y algunos pueblos que han logrado escribir sus lenguas, sus idiomas, han podido incluir dentro de sus proyecciones y sus plataformas de vida procedimientos propios en los momentos actuales. Y también describir los procedimientos que nos ha dejado la colonia, teniendo en cuenta que en nuestro caso, en Colombia, desde 1535 en adelante, recibimos los fuertes impactos de la conquista y de la colonia, y que esto nos dejó ciertas instituciones y ciertos mecanismos en los procesos de justicia que hoy tenemos vivos. Por ejemplo, el CEPO, que para los que no han escuchado esta figura, pues es uno de los mecanismos que se usan para escarmentar el cuerpo y recuperar el alma, se dice. Y aunque no es propio, ha sido parte de los procedimientos que se han ido adoptando en la cultura y que de alguna forma ya hacen parte de esos mecanismos. Hemos tenido un largo debate de conceptualizar y de pronto de abarcar un poco nuestra vida a esas formas tradicionales, pero también tenemos las formas y esas malas semillas que nos instrumentos de uso al interior de nuestros territorios. Asimismo, los procedimientos también de articulación a los procesos de justicia ordinaria. Precisamente hay aspectos, algunos aspectos donde sí creemos de que falta mucho conocimiento del Estado, de la sociedad misma no indígena, que cree que los pueblos indígenas no saben o cree que los pueblos indígenas la justicia es llena de impunidad o que de alguna forma prevalecen ese derecho externo, esa justicia ordinaria y subvaloran el conocimiento de los pueblos indígenas. Y esta fase de conocimiento debe ser precisamente un tema de política pública de los países que se deben abordar desde esas cosmovisiones y esas tradiciones y esa visión del mundo que no es la misma que tiene la estructura del Estado. Entonces, desde el pueblo Misak hace 31 años que empezó una lucha por el territorio, por encontrar esos derechos, porque en Colombia la Constitución de 1886 determinaba a los pueblos indígenas como seres salvajes, sin alma, incapaces, menores de edad. Esos fueron los términos en que se refería la Constitución Nacional, y los Misak empezamos la lucha de que esto debía de cambiar. Y empezó una reflexión interna, si ir contra el derecho o usarlo para luchar, que creo es una de las frases que impulsó nuestras familias, que impulsó la lucha para encontrar esos derechos de los pueblos indígenas. Y en 1991 se reconoce a los territorios indígenas y se reconoce a la autoridad indígena como juez de la República. Esto fue en un proceso
pues muy largo de análisis territorial, de recorrer la realidad de los pueblos, pero también de un reconocimiento del Estado a través del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia. Se reconoce que somos jueces en nuestros territorios y se nos determina y limita un poco la autonomía para el ejercicio de procedimientos internos en aspectos de faltas. Nosotros no lo llamamos delitos, son faltas. Entonces, iniciamos un proceso largo de todos estos años de legislar y hemos creado un procedimiento que es como el volver a reencontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Es volver a alimentar esa parte espiritual utilizando la medicina, utilizando las plantas, utilizando nuestra espiritualidad, nuestros sueños, nuestros sentidos y volver a equilibrar al cuerpo, porque tenemos la convicción de que tanto como hay energías positivas, hay negativas. Así lo vemos en los alimentos, así lo vemos en el tiempo, así lo vemos en las emociones y en las acciones que cometemos todo el tiempo. Y a veces cuando se cometen las faltas es porque hay una recarga de energía cálida que no deja, no te da la facultad de reflexionar o de poder actuar debidamente. Entonces, todo esto ha sido una clasificación que pues, se nos ha dado como cultura. Y creemos de que esta reflexión pues, debe ser impartida desde la familia como una primera autoridad. Segundo, desde la segunda autoridad, que son las autoridades medicinales, es decir, las plantas sagradas, los sitios sagrados. Una tercera autoridad, que es las autoridades territoriales, que son, en nuestro caso todavía tenemos la figura de cabildo, de cabildos indígenas, y en un cuarto caso las autoridades externas, que digamos que son las que en algún momento llevamos algún tipo de coordinación. Entonces, nuestro procedimiento interno se basa en un primer momento donde se basa es los consejos, es decir, la transmisión a través de parábolas, enseñarle a los niños los consejos, lo que es positivo y lo que es negativo, las llamadas de atención en ciertos procesos de faltas, los castigos que en casos extremos se deben hacer y el equilibrio que en nuestro caso es denominado el Pishimarup, que es prácticamente equilibrar el cuerpo. Y aquí en este equilibrar el cuerpo creo que quisiera retomar alguna frase que se mencionó hace 4 siglos y que a mi concepto creo que es algo que tal vez nosotros los pueblos entendemos muy rápidamente, pero que cuesta mucho entenderlo en el mundo externo no indígena. Y es que en realidad nosotros los pueblos indígenas tenemos una comunicación con nuestros dioses propios, con nuestras plantas propias, con nuestros elementos vitales propios y este mundo espiritual se pierde de alguna forma. Nosotros naturalmente tendemos a tapar estas energías, por eso es importante las limpiezas espirituales, los refrescamientos, por eso es tan importante alimentar esa espiritualidad para no enfermar y para no cometer faltas. Entonces dice que se consideraba una interrupción de una comunicación, es decir, una comunicación holística espiritual que indudablemente tenemos todos los seres humanos. Algunos los desarrollamos en un alto nivel, otros a un mediano nivel, otros creemos de que la espiritualidad sí como que existe, pero no hacemos parte de ella, lo vemos como un tercero, sino de aquellos en que hoy, como lo dijo mi compañero, no creen en nada, o sea, no creen en la espiritualidad, no creen en las medicinas ancestrales, y es parte de la aculturación que se está viviendo en la actualidad en muchos pueblos indígenas, y que de alguna forma nosotros como comunidad fortalecemos y evidenciamos de que es posible, en la medida en que las faltas disminuyan,
se fortalezca esta parte espiritual y esta parte positiva de nuestros pueblos indígenas con sus sabidurías y conocimientos. También quería compartirles un poco una reflexión que hacíamos. La mayoría de nuestros pueblos hemos vivido sistemáticamente varios tipos de violencia y varios tipos de conflictos en nuestros territorios. En nuestro caso, hola mamá, ¿puede activar el audio? Creo que mamá Liliana está teniendo problemas de comunicación. Lista, la escuchamos. Hola. Adelante, adelante. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, la escuchamos. Sí, escuchamos, adelante. Oh. Ok, bueno, les comentaba un poco que las violencias y conflictos en nuestros pueblos han sido bastante agresivos, y aunque nuestra propia reivindicación en el derecho y nuestra reivindicación también en nuestros deberes culturales ha levantado un análisis de poder evidenciar dentro de los procesos de equilibrio y de armonización o justicia, como se nos quiera llamar, nuestra capacidad de conciencia. Es decir, creo que parte de nuestros pueblos indígenas hemos recibido una cantidad de información, de transmisión de conocimientos, de memorias, pero que también tienen que ver con nuestra conciencia y nuestras capacidades de llevar una cultura viva, una cultura milenaria, de poder preservar nuestras tradiciones y costumbres. Les manifestaba un poco la experiencia nuestra en el caso colombiano de las guerras, de las guerrillas, de los grupos armados, la presión que hay sobre los territorios indígenas, sobre los asesinatos de los líderes sociales, sobre los asesinatos y desplazamiento a todas las familias indígenas, porque en la historia misma de haber estado en nuestros territorios amplios de agricultura, fuimos desplazados a las montañas y quedamos prácticamente en las reservas ambientales que hoy son estratégicos para el Estado y que seguimos de alguna forma también viviendo esos momentos de violencia. Por eso, dentro de nuestro proceso, creemos de que el dialogar y tener el uso de la no violencia sigue siendo una categoría máxima de impulsar una educación hacia la no violencia, es decir, de ser más tolerantes, de tener una inteligencia emocional, de usar lenguajes y acciones que permitan mantener esa forma ancestral de pensar hacia la no violencia y de crear lenguajes mucho más propicios para nuestra vida colectiva. Creo que eso es lo que nos ha hecho vivos hasta el momento.
Nosotros somos una población de 26,000 habitantes, estamos en 7 departamentos del país y en todos los departamentos aún conservamos pues, nuestra identidad, nuestros idiomas y creemos que los procesos de justicia son importantes en la medida que pueda resaltar la medicina, la espiritualidad, el equilibrio y la armonía en nuestros derechos consuetudinarios. Entonces, parte de nuestra misión también es precisamente educar, reeducar a toda la sociedad no indígena, porque siguen usando palabras en la institucionalidad externa que siguen siendo agresivas para los pueblos indígenas. Por ejemplo, el término indio, nos siguen viendo como pueblos anacrónicos, nos siguen viendo como pobres en la materia, pero ricos en biodiversidad y en conocimiento. Sin embargo, siguen usando estas palabras que siguen siendo agresivas para nuestros procesos, siguen viéndonos tal vez como exóticos o folclóricos y nos invisibilizan en muchos aspectos. Y creo que este tipo de escenarios que está fomentando la fundación es precisamente para poder conocernos. Estamos haciendo una tarea en nuestros territorios, estamos haciendo una tarea tal vez dentro de nuestros países, pero lo importante es que el resto de instituciones y la política pública de los gobiernos puedan reconocernos como parte de los territorios, que puedan reconocer esos derechos consuetudinarios que nos han dado esas facultades de existencia. Porque si bien ahorita les habla Liliana, ancestralmente aquí está todo un pueblo, un colectivo que sigue sobreviviendo a tantas dificultades que se tienen al interior. Y creo también que es un momento de que las sociedades podamos precisamente a través de estos encuentros, podamos conocer esas vivencias y esos procesos para poder nosotros seguir existiendo sin temor, porque muchos de nuestros jóvenes temen al mundo externo, es por ese procedimiento de discriminación y que tal vez nosotros como líderes, como autoridades, como personas que estamos en los procesos podamos fortalecer esa apropiación interna. Entonces, la justicia para nosotros finalmente es un proceso que de alguna forma revitaliza esa visión que tenemos desde lo espiritual, desde lo medicinal, y que si en algún momento cometemos faltas y cometemos errores, puedan ser equilibrados y puedan ser restaurados de acuerdo. Acá dicen los usos y costumbres. A mí no me gusta mucho ese término, pero es el término jurídico que se usa en Colombia. Pero de acuerdo a las cosmovisiones, de acuerdo a los procedimientos propios que tengamos que sean al interior y que no siempre es impunidad, sino que también es un proceso amplio que toma, no es temporal, digamos, en el tiempo del calendario gregoriano, sino en el tiempo en que la naturaleza y los procesos biológicos de nuestros ciclos de vida se den. Entonces creo que es un momento importante. Finalmente decir que todo esto es también mencionar que nosotros estamos en tránsito, estamos en un proceso de tránsito hacia una nueva era geológica donde nuestra madre tierra está recibiendo los primeros impactos de la vida, de su propia vida, y nosotros como pueblos estamos trabajando en esos mandatos ancestrales, en esos mandatos naturales, y sobre todo también ver cómo un proceso no solo individual de actos, de faltas y delitos dentro de nuestras justicias, no es un acto que esté desligado al proceso de la familia, al proceso comunitario, al proceso mismo de las plantas medicinales, y reconociéndonos también que existen otras especies que tienen el mismo valor de la justicia, el mismo valor del derecho, que merecen ser
reconocidas y también respetadas, porque es parte de nuestro mandato y es parte de nuestra naturaleza. Y creo que ahí está el valor intrínseco de nuestros pueblos. Entonces, espero haber podido haber compartido un poco de nuestro proceso. Es un tema muy interesante y nos quedan varios retos. Por ejemplo, como mujer, quiero decirlo, el acceso, por ejemplo, a las tierras, a las mujeres indígenas, sigue siendo al interior un proceso que se sigue discutiendo, pero generalmente en la mayoría de nuestras culturas, las mujeres deben estar sometidas a la propiedad que representan los hombres. Y esto sigue siendo un tema de reflexión, pero son los retos actuales, así como la concepción misma de que los niños y los niños deben también tener una representación específica en los procesos también que puedan, donde les afecten, y que estos derechos puedan ser también conciliados con ellos. Porque ahorita, pues nosotros desde el pueblo Misak hemos pasado, tenemos una sociedad todavía muy patriarcal, y todos los procesos, aunque culturalmente se han construido desde esos mandatos, creo que hay cosas que se empiezan a mejorar, y es precisamente el acceso que debemos tener las mujeres a esos temas de justicia. Y bueno, entre otros... Perdón, hermana Liliana, 2 minutos. Ya terminé. Ah, bueno, disculpa. Gracias. Bien, muchas gracias, mamá Liliana, por su importante compartimiento de conocimientos, saberes y legislación colombiana en este espacio. Más adelantito, después del tercer ponente, pues hay algunas preguntas con las cuales van a tener nuevamente intervención. Y nuevamente invito a todas las personas participantes, tanto por Zoom como por Facebook, para que nos hagan llegar sus preguntas mediante chat. Estamos tomando la debida nota para dirigírsela a las hermanas y hermanos panelistas al final. También en el chat de Zoom tenemos ahí un enlace para que todas las personas que tengan a bien registrar su participación lo puedan hacer. Ahora me place presentar al Tata Samuel Flores Cruz, que él es de la Nación Marcaquila, Caracara, y es secretario permanente del Tribunal de Justicia Originario Campesino del Estado Plurinacional de Bolivia. Tata Samuel, la palabra es suya. Ovidio, disculpe, el Tata Samuel ha tenido problemas para conectarse, aún no ha podido conectarse. Ajá. Entonces, si gusta, pasamos a las preguntas. Pasar a las preguntas, ¿sí? Tenemos dos preguntas dirigidas tanto al Tata Paulino como a la mamá Lilian. Y son dos preguntas básicamente complementarias, básicamente lo mismo. Mario Vázquez pregunta, tanto para Paulina como para Lilian, ¿cómo se resuelve un conflicto entre la normativa jurídica estatal y la justicia indígena ancestral? De igual manera, Aida de Guatemala, con su pregunta muy similar a la anterior, y dice, ¿podría referirse a las autoridades ancestrales y cómo se relacionan con la justicia ordinaria? Entonces, para darle un respiro a la hermana Lilian, me permito pedirle al Tata Paulino
que pudiera referirse a esta pregunta. Sí, gracias, Tato Bío. A don Mario Vázquez, bueno, hay un tema acá que es el tema de la tierra, para tomar un ejemplo. El tema de la tierra, antiguamente se venía haciendo igual, si había un conflicto sobre tierras, recordemos que Costa Rica reconoce los pueblos indígenas de 1977 para acá, que se crea la ley indígena 6172, y esta pues ya ahí en ese momento habían ingresado muchos campesinos a nuestras tierras, porque antiguamente pues había una ley, pero que no fue tomada en cuenta. Entonces, cuando había ese tipo de conflictos, habían mayores que iban a los lugares de las colindancias para ver si se podía llegar a acuerdos. Era como lo que había en esa época, no era alambre, no eran cercas, eran mojones. Entonces se visitaban los mojones, se visitaban estos lugares, se visitaban estos espacios. Y se conversaba con ambas partes, y muchas veces pues llegaban a entendido, pero cuando no había ya entendimiento, entonces se traía a la institución que le era encargada, como recuerdo que había en Costa Rica el Instituto de Tierras y Colonizaciones, que se llamaba el ITCO, y entonces mandaban funcionarios para entonces mediar. Si en caso ya no había mediación, pues entonces iban hasta la justicia, pero siempre había ese proceso inicial para lograr entender primeramente y bueno, se llegaba hasta ahí. Había esas formas de cómo primeramente llegar a los mayores del pueblo y después se iba subiendo por escala. Creo que eso también en los años ya recientes, pues con la debilitación del caso de nuestro pueblo, se pierde esa figura, entra otra figura impuesta por el Estado, por supuesto, como son las asociaciones de desarrollo que existen en Costa Rica para los pueblos indígenas. Entonces a esta le tocaba también este tema de trabajo sobre la tierra. Entonces, en algunos lugares se venía practicando, se viene haciendo, en otros no. Nosotros, acá en el caso del Bororán, hemos ido creando nuestro consejo de mayores, hemos ido reafirmando y tenemos, inclusive actualmente hemos tenido acercamiento con el Estado, con el gobierno, los gobiernos de turno y el Estado en sí, para mantener una comunicación en el cual nos permita también tener en los últimos años esta situación. Ya la por lo menos existe comisiones de tienen que ver este tema de tierra, como ejemplo lo pongo, en donde nos unimos ahí para ver detalles, si se puede llegar a acuerdos entre las partes, recordando también pues que especialmente en tema indígena, en el tema indígena, porque en el tema ya en la parte no indígena prácticamente tenemos líneas muy claras con el Estado, donde nosotros, Consejo de Mayores Broran, ha tomado decisiones y muy, muy serias en el caso de que Costa Rica, aunque existe toda la estructura legislativa para haber nuevamente entregado las tierras a los pueblos indígenas, pero como no se ha hecho, entonces ha tenido que tomar por acciones propias del pueblo Rorán, compañeros y compañeras,
a tomar esas tierras, pero ya esto pasa a la parte judicial, ya esto se toman las acciones, se recuperan tierras, pero esto va ya a la parte judicial respaldada por nuestros mayores. Esto ha sido los procedimientos últimos que el pueblo Orán ha ido así recuperando algunas áreas de tierras en nuestro territorio. Bien, gracias hermano Paulino. Antes de darle la palabra a la hermana Liliana, voy a hacer una retroalimentación sobre lo expuesto tanto por el tata Paulino como la mamá Liliana. En su exposición, el tata Paulino nos habló que la justicia ancestral es una justicia preventiva que se basa en el respeto a los mayores, que impone castigos fuertes o que se daban castigos fuertes, pero que esto es como parte de un proceso de formación y que dentro de ese proceso de formación no hay una fórmula. Lo que hay que hacer es vivir los hechos y esos conocimientos que se acumulan hay que transmitirlo a las nuevas generaciones. Por su parte, la mamá Liliana nos habló del concepto epistemológico de la justicia, que se basa en el equilibrio que debe existir como un mandato espiritual. También nos dice de que el derecho nace de los conocimientos hasta ancestrales y que eso hay que mantenerlo, entendiendo los saberes de la vida y la muerte desde un mundo holístico, lo cual a los estados se les dificulta entender. También nos dice de que existen procedimientos ancestrales y que estos procedimientos se mantienen en la actualidad y que producto de la colonización en Abya Yala, en el caso del territorio del pueblo de donde ella es, un procedimiento es la aplicación del cepo y que el cepo se lo colocan a la persona para excrementar al cuerpo y recuperar el alma. También nos dice de que la sociedad actual cree que la justicia indígena está llena de impunidad debido a que la sociedad en general no entiende la cosmovisión. Nos da un dato, una fecha histórica, en 1991, en que el Estado colombiano reconoció a los pueblos indígenas como jueces de la República en sus respectivos territorios. Y también nos indica que los territorios están haciendo su propia legislación. Nos dice también que los pueblos indígenas tienen una comunicación con los elementos naturales propios. Por esa razón es muy importante la realización de las limpias espirituales. También nos ejemplifica el uso inadecuado de la terminología para referirse a los territorios indígenas. A lo largo de su exposición, ella nos habló de reservas indígenas. Y también nos pone como ejemplo la palabra indio, que para referirse a un indígena se refieren como indígena, que es un término ofensivo, despectivo, etc. Nos habla también de que la justicia es un proceso que fortalece lo espiritual. La justicia ancestral es un proceso que fortalece lo espiritual a través de la medicina y de la cosmovisión de los pueblos. Ahora sí, por favor, mamá Liliana, ¿podría referirse a la pregunta que nos hicieron originalmente? ¿Cómo se relaciona la justicia ancestral con la justicia de los estados? Ya. ¿Quién nos da la palabra? Bueno,
Primero, pues gracias por las preguntas. A veces uno en estos conversatorios pierde un poco ciertos aspectos importantes. Yo creo que el alcance del relacionamiento de justicia está en el desarrollo de lo que hemos denominado autonomía. La autonomía vista desde nuestro derecho mayor o desde nuestro derecho consuetudinario, pues nace desde esos mandatos ancestrales antiguos que se nos ha dado y que de alguna forma, por ser anteriores al Estado, nos da una autonomía válida y legítima en nuestros territorios ancestrales. Sin embargo, cuando hablamos de ya una coordinación con la justicia ordinaria, es decir, la justicia del Estado, esta autonomía se limita y es ahí donde empezamos de alguna forma a tener unos encuentros en algunos difíciles, en algunos casos factibles en Colombia. Hay el artículo 246 de la Constitución Política menciona que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de los territorios indígenas. Y finaliza diciendo que no irán en contra de la ley de la República de Colombia y coordinarán, esta justicia tendrá una coordinación con la jurisdicción y el sistema judicial nacional. ¿Cómo hemos interpretado esto en los últimos años? Y creo que es parte de ese derecho que se buscó y que se logró, pero que sin embargo la coordinación con la justicia ordinaria sigue siendo un elemento a veces importante. Es decir, que es determinante si las autoridades indígenas quieran o no ese apoyo externo. Es decir, está dentro de la autonomía de las autoridades indígenas si requieren algún tipo de apoyo externo, porque ahí entra el cuestionamiento de la autodeterminación y hasta qué punto nuestros pueblos y nuestras autoridades van a ejercer el direccionamiento del individuo o del colectivo a través de estas faltas. Y lo primero que quisiera mencionar es como un ejemplo, en el caso nuestro, en el caso Misak, las faltas, como lo diría la justicia ordinaria, los delitos más graves, como el homicidio, los asesinatos, la violencia sexual a niñas y niños, estos delitos son categorizados para nosotros de muy, están dentro de los delitos más graves que podamos tener dentro de la comunidad. Para nosotros, en nuestro proceso, no existe la privación de la libertad como una forma de castigo. Al contrario, para nosotros existe la libertad sometidas a trabajos comunitarios. Entonces, ahí empieza nuestra primera diferencia con el mundo externo, con la justicia ordinaria, donde el castigo viene precisamente con la privación de la libertad como una medida urgente. En nuestro caso es todo lo contrario. Nosotros preferimos dar libertad, pero sometido a trabajos comunitarios. Pero en estos casos que ya son de asesinatos, de violencias graves, nosotros solicitamos, tenemos este mecanismo dentro de la justicia y dentro de nuestra constitución, donde podemos solicitar a la fiscalía, que es el ente investigador, o al INPEC, que es la entidad carcelaria, que pueda guardar, y se utiliza este término, se utiliza calidad de guardados, es decir, podemos solicitar que estos sean privados de la libertad porque no está dentro de nuestro sistema ordinario. Y esto se viene haciendo con esta institución y con la fiscalía. Sin embargo, sigue cuestionándose nuestro papel al ejercicio de la autonomía. A veces se dice hasta qué punto somos autónomos si necesitamos la determinación de otro. Sin embargo, está establecido en los mecanismos de justicia y en los mecanismos jurídicos externos e internos. Y creo que de verdad es posible, reconociéndonos como sujetos de derechos ambos en igualdad de condiciones, porque nuestras autoridades indígenas tienen el mismo carácter de un juez de la República en el sistema judicial externo colombiano.
Entonces, en ese mismo nivel, las decisiones que tomen las autoridades en nuestros territorios pueden también atacarse en el sistema jurídico externo, como también lo hubiera hecho otro juez mismo. Es decir, tenemos ese nivel de autoridad dentro de los mecanismos. Sin embargo, quiero aquí hacer también una salvedad, sin embargo, a veces son cuestionadas este tipo de sanciones desde la jurisdicción ordinaria, porque pues se cuestiona un poco el procedimiento, porque no está dentro del debido proceso externo, porque se han vencido algunos términos, y bueno, esto ha entrado un poco la visión de la justicia ordinaria y la visión indígena a entrar en unos choques que aún no siguen siendo superados, pero que esperamos de que podamos precisamente establecer una ley de coordinación de jurisdicciones, que es lo que se está estableciendo en Colombia, y que de alguna forma esperamos de que todo esto sea positivo para tanto para la existencia cultural de los pueblos indígenas y para la justicia misma al interior y al exterior en Colombia. Muchas gracias, mamá Liliana. Tenemos tres preguntas más, también dirigidas a la mamá Liliana. Y una de ellas pues ya la ha abordado en la respuesta anterior, y que se refiere que si en el sistema jurídico indígena colombiano únicamente se aplica a faltas, no a delitos, y que esto prácticamente estaría limitando su aplicación a las comunidades indígenas. Otra pregunta es que si podría explicar el origen de el cepo y cómo se aplica. Y una tercera pregunta es que dice que debido a los problemas ambientales en Guatemala, es obligatorio la realización de un estudio de impacto ambiental pese a la existencia de los convenios internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y que para utilizar un área es necesario hacer una asamblea pidiendo la participación de los pueblos que les afecten los lugares donde sean reconocidos para actos ancestrales, como también para usar algunas plantas. Pone, por ejemplo, digamos, el ocote, ¿no? Que es la parte donde se concentra la resina del árbol de pino, y otros usos también, dice, como la mirra. Tiene la palabra, hermana Liliana. Y no entendí la última pregunta. Sí, ¿qué nos podría decir en cuanto a la utilización de ciertas áreas son de uso ancestral indígena, pero que el Estado exige estudios de impacto ambiental? Ok, bueno, primero, el derecho externo, el derecho de Kant y el derecho que viene desde Roma, tiene este término justicia concebido desde el individuo y desde los efectos penales más negativos a las leyes, es decir, irnos en contra de las leyes y de que esto debe tener una sanción, debe tener un proceso de castigo más físico y material a los individuos. Esa es básicamente como la estructura del Estado. Y ahí es donde viene el término delito. Alguien que cometa delito es alguien que ha ido en contra de la ley y que de alguna forma busca dentro del interior de los estados redimir su papel como ciudadano. Teniendo en cuenta esto, es todo lo contrario en nuestro proceso indígena, porque como lo mencionaba,
nosotros necesitamos reconstruirnos al interior de nuestros pueblos, reconstruir esa parte espiritual, esa parte de desequilibrio, que empezamos a ver con mayor aceleración en pueblos que están perdiendo la espiritualidad. Es decir, los pueblos al interior de nosotros también tenemos dificultades y todos ustedes, nosotros los conocemos, sabemos que se está perdiendo este valor intrínseco de nuestros mandatos naturales y a veces cuando hablamos de espiritualidad, creemos que esto es un proceso que debe hacerlo los médicos, que deben hacerlo las personas, los sacerdotes al interior de nuestros pueblos, que deben, como si fuera una responsabilidad externa y no una responsabilidad colectiva. Creo que ese es nuestro primer punto de partida para poder encontrarnos a esa visión, que no podemos ver esa visión holística y que no está escrita, ¿no? Que nosotros no tenemos códigos, no tenemos códigos civiles, ni códigos de comercio, ni códigos penales para hacer este tipo de procedimiento más que un mandato y una ruta de fortalecimiento espiritual. Por eso es que creemos de que este término puede ser muy peyorativo y puede hacer daño al interior de nuestros pueblos, por eso hablamos de las faltas. Cuando nosotros realizamos procesos de coordinación con la justicia ordinaria, se remiten las sanciones de las autoridades, se remiten describiéndolo como falta. Pero apenas llegue en manos de las personas encargadas de la justicia ordinaria, ellos automáticamente lo transfieren como delito. Y esto sigue siendo como un mecanismo que aún falta mucho por decir más en su fondo que en su forma. Y por eso creo que es parte que también de nuestros procedimientos al interior de poder sensibilizar. Hemos tenido varios encuentros con los jueces de la República, específicamente con magistrados de las altas cortes, de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, precisamente para visibilizar a esos jueces territoriales también, de que conozcan un poquito del mundo indígena y nosotros también conocer los procedimientos externos. No necesitamos ser los superabogados para conocer los procedimientos, pero sí que tener un nivel de comunicación bastante amplio y lleno de respeto y conocimiento. Respecto al cepo, no sé si todos conozcamos el cepo o el fuete. Esto viene desde el tema de la Inquisición. Si bien recordamos que cuando llegaron los españoles a nuestras tierras, trajeron ciertas instituciones y ciertos mecanismos en nuestros territorios, y en el caso nuestro del pueblo Misak, llegó hace cinco siglos más y se estableció nosotros éramos un pueblo que gobernaba a través de cacicazgos y se nos impuso la figura de los cabildos indígenas, que hasta ahorita están vivos y siguen siendo validados en el estado actual. Entonces, esta figura de cabildos es representada por las autoridades indígenas, que en este caso pues son las autoridades que también hacen a su vez el papel de jueces. Pero este cepo, cuando se estableció en 1535 y en el siguiente siglo hasta 1600, era una forma de castigo a los caciques principales nuestros, cuando no obedecían, cuando no se llevaban los tributos, cuando no se acoplaban a la nueva evangelización. Lo que hacían era sacar el cepo en público, desnudar a nuestras mujeres, a los líderes de ese entonces, y pues aplicarles el fuete como una forma y un mecanismo de sanción y de justicia. Esto, cuando salieron los españoles y llegó el tiempo de Simón Bolívar, que algunos dicen que sí trajo la libertad, pero en realidad, como lo dice un mayor nuestro, solo cambiamos de amo, porque en este tiempo nuevamente el cepo aparece con la misma función, pero también con una función de que se establezcan en los nuevos cabildos que había dejado los españoles,
que fueron retomados por la República y que siguen siendo usados en contra de nuestros pueblos indígenas. Y esto se implementó con los cabildos, es decir, ya se impuso, voy a decirlo esta palabra con mucho cariño y voy a decirlo entre comillas, a domesticar a los pueblos con el uso del cepo. Entonces se implantó esta figura que no sé si todos lo conozcamos, pero lo voy a describir un poco. Es prácticamente una figura de madera donde se meten los pies de las personas y se practica como un mecanismo de dolor o de sanción al cuerpo físico para precisamente hacer presión para que confiese o para que reconozca las faltas que se han dado al interior. Pero no es una figura propia y es algo que yo discuto mucho al interior, porque muchos en este tiempo creen que a través de los años el cepo es un elemento propio de las comunidades, que es un elemento propio del territorio. Y creo que hay sanciones que hacían antes nuestros mayores con plantas medicinales. Por ejemplo, voy a hablar, si todos conocemos la ortiga o si no la conocemos, pues la podemos buscar en internet, cómo se hacían ciertas sanciones, ciertos procedimientos antiguos con plantas medicinales o el uso del ají o el uso de otras plantas que ya muy bien conocemos los pueblos y que fue reemplazado por estas figuras que todavía existen en los territorios. Yo fui gobernador en el 2017 y apenas llegué yo tumbé el CEP. Pero pues nuestro periodo de gobernabilidad es de un año. Yo apenas salí en el 2018, lo volvieron a armar y lo volvieron a poner. Y eso pues ha sido un tema que todavía está al interior de nuestros pueblos. Eso respecto al cepo. Y quería mencionar sobre la última pregunta, precisamente una interpretación que hemos dado de la jurisdicción es territorial, es decir, cuando tú mencionas la jurisdicción indígena, estás hablando de un territorio, estás hablando de unos sitios sagrados, estás hablando de una vida que hay dentro de ese territorio. Y precisamente cuando se planteó hace 30 años el territorio como un mecanismo jurisdiccional, donde no solo hay que aplicar las faltas al interior o los delitos al interior, sino también que se reconozcan las plantas que hay interior, que se reconozcan el hábitat, el mundo holístico que hay ahí. Es algo bastante interesante cómo fue el planteamiento antes de este articulado que se logró en el 91. Pero en realidad la jurisdicción lo que reconoce es precisamente esta parte territorial. Por eso es que hay unos términos en el derecho externo que se dicen la jurisdicción indígena, la justicia indígena, son sujetos de derechos, pero también al interior pues entendemos de que esto viene con una apropiación básica también de nuestro proceso y cómo es que entendemos estos mecanismos jurídicos externos y cómo esto encala en el derecho consuetudinario o en el derecho mayor que les decimos nosotros los Misaka. Hay algunos pueblos en Colombia que lo llaman ley natural, otros que lo llaman derecho propio. Finalmente es el mismo derecho antiguo que tenemos que de haber sido culturas preexistentes al Estado. Muy bien, gracias. Por acá tenemos en el chat tenemos también algunos comentarios. Voy a leer los comentarios. Rita Pardo nos dice de que en Guatemala se aplica el principio de no bis idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Si los pueblos mayas aplican costumbres, el ente investigador y juez o jueza no debe de conocer. Se refiere a los jueces estatales, ¿verdad? Y por su parte, Mario Sirin Chutá nos comenta
que en Guatemala se aplica el sistema jurídico indígena o derecho indígena y no costumbres, y en Guatemala son dos sistemas jurídicos. Esto es atendiendo el pluralismo jurídico. Importante el intercambio entre los participantes también, ¿verdad? Y tenemos acá una pregunta, y nos dice de que en Guatemala, una pregunta pues dirigida a Tatiana, dice de que en Guatemala, bueno, que cómo se clasifican las faltas, y que en Guatemala se conocen faltas y delitos. Y más adelante, para que tome un poco de descanso la mamá, voy a hacerles la siguiente pregunta, que va dirigida tanto al Tata Paulino como a la Nana Liliana. Y Mario Sirín Chutá nos pregunta, ¿qué opinión tienen sobre los derechos humanos que prácticamente lo establecieron los europeos? En ningún momento alguna opinión de los pueblos indígenas, y que muchas veces chocan con el derecho indígena. Ejemplo, los castigos físicos que se aplican como castigos. Por favor, Tata Paulino, tiene la palabra. Sí, creo que todo lo que es la legislación externa nunca fue consultada. Y hay muchas otras cosas que nuestros países adoptan y nunca le dieron esa oportunidad a nuestros pueblos. Recordemos que Costa Rica también es un país muy reciente donde entramos en una etapa de consulta para leyes, para cosas que impactan, que van, tiene que ver mucho con el tema indígena. Y en el tema de derechos humanos, y hemos visto que, como lo dice este señor, es muchas veces contradictorio, porque hay cosas que no riman con nuestra cultura, con nuestra identidad, con nuestra costumbre, con nuestra tradición, con nuestra cosmovisión. Y están ahí. Ahora creemos que es muy importante. Actualmente Costa Rica viene teniendo un periodo de diferentes trabajos en territorios indígenas, en los 24 territorios indígenas de Costa Rica, que se llama Acceso a la Justicia. Recientemente estábamos terminando ahí unos borradores y precisamente hablamos de eso, de esos temas, porque, digamos, cuando hablamos en Costa Rica, pues en los últimos 2 años hemos tenido dos crímenes a compañeros indígenas, donde uno prácticamente queda en la impunidad y otro está ahí. La persona que cometió el crimen, pues está libre. ¿Hasta dónde se llega realmente un derecho humano? Si es para unos o es para otros, no existe derecho humano. ¿Sí? Entonces, y Costa Rica lo tiene muy bien establecido, ¿no? Inclusive tenemos la corte en Costa Rica, sucede en Costa Rica. Y entonces son cosas como esta en la cual se puede evidenciar que realmente, inclusive hemos visto la falta de voluntad de las autoridades afuera. Y a lo interno, igual, una separación de la institución, del ente encargado. Entonces, como organización tradicional, tratamos de que estas cosas pues, no queden impunes. Luchamos para que
se venga, haya ese proceso. Entonces, realmente esta pregunta, aunque a veces es fuerte, estamos hablando de Costa Rica, realmente los derechos humanos quedan bastante cortos, realmente no han sido tan bien tratados, quizás, y casi me atrevo a decirlo, que en todo el Istmo, Centro y Suramérica y Norte, ¿no? Para los pueblos indígenas, para toda la Vía Yala, realmente esta situación pues no va tan acorde a realmente a lo que es ese derecho humano. Sigue siendo una palabra más, muy adornadas con muchas cosas, con muchos textos, pero no son vivenciales realmente. Gracias, hermano Paulino. Por favor, mamá Liliana. Sí, yo quería mencionar que, gracias, hermano Paulino, por mencionarlo, pero la verdad es que los derechos humanos nacen en contextos de guerra entre países, nacen en ese control de poder económico que se tienen algunos países, y que de alguna forma los organismos multilaterales y los organismos internacionales han tratado de ponerle un límite a lo que se puede concebir como bueno, hasta dónde llegar con las afectaciones humanas, pero en realidad no lo limita. Es decir, hagan la guerra, pero háganse pasito, como podemos decir nosotros. Es decir, mátense, pero mátense menos. Y es parte de esa política internacional del derecho, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que tal vez como no es una concepción basada en las realidades de las comunidades, en las realidades territoriales, sigue siendo un mecanismo externo. En muchos territorios no se conoce qué son los derechos humanos, qué es el derecho internacional humanitario, que de alguna forma puede ser un mecanismo que nos pueda aportar en temas territoriales, en temas ambientales, pero si lo hablamos desde el individuo y desde los mecanismos de justicia, creo que sigue siendo un tema aún por trabajar en muchos territorios, y que de alguna forma también individualiza el concepto de la justicia y del derecho. Parte de nuestros derechos ancestrales y de nuestros derechos consuetudinarios pues parten desde ese concepto colectivo y espiritual. Y como lo mencionaba antes, que muchos de los del derecho que nace en Roma y de los derechos del Estado nacen desde ese materialismo y desde ese individualismo, que es parte de las dos peleas que creo que siempre hemos tenido, esas dos visiones desde los pueblos ancestrales con las estructuras del Estado, y que de ahí han nacido muchos conflictos y muchas violencias, precisamente porque no hemos comprendido tal vez la magnitud de lo que entendemos por justicia propia, por esos derechos consuetudinarios de nuestros pueblos, y que de alguna forma también busca precisamente nuestra existencia. A veces cuando tratamos de romper los mecanismos propios al interior de los pueblos, no solo es romper una identidad, sino es romper tal vez con una tradición y con una existencia de muchos siglos, y que lamentablemente hoy siguen desapareciendo culturas y no queremos estar como en ese listado, y que creo que es parte de nuestros retos al interior, en nuestros pueblos, en nuestros territorios, precisamente salvaguardar esa cultura, otros 500, otros 1000, otros 2000 años, que la gente pueda conocer este pensamiento y que podamos sobre todo mantenerlo vivo. Bien, muchas gracias, Tata Paulino.
mamá Liliana, por sus respuestas a las preguntas que nos han hecho llegar las y los participantes. Ya no tenemos más preguntas en el chat de Zoom ni en el chat de Facebook. Así es de que quiero solicitarles a todas y a todos que por favor enciendan sus cámaras para la fotografía